Qué fresquecita esta coquita. Sabrosa. Deliciosa. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro videito más de su amigo Fresa Lazara de aquí de Arreglos de Poca M. En esta ocasión, pues vamos a mostrarle los sonidos que trae la Roland SPDCX. Para los que me comentaron que si también podría mostrar los sonidos. En esta ocasión, pues vamos a tener aquí un preview. O como se dice, una demostración de los sonidos que trae la Roland SPDCX. Así es que para los que quieran descargar los sonidos para esta máquina, voy a dejar el enlace en la descripción de este video aquí abajito. Le dan clic a ese enlace y los manda a mi tienda digital para que los descarguen. Entonces, están bien baratísimos, baratos, a mitad de precio. Todo este mes de julio, celebrando la independencia. Para que los aprovechen, porque a lo mejor los voy a cambiar de precio ya más adelante. Entonces, aprovechen esta oferta. Voy a dejar los enlaces también para la Roland SPDCX Pro y para la Roland SPDS30, que son presets. Y por supuesto también voy a dejar el enlace para los loops que quieran descargar, están en formato WAV. Me dejaron por ahí un comentario que si tenía algo para la Alesis Strike Pro, algo así. Entonces lo que pueden usar, pueden descargar los samples en formato WAV. Y eso los pueden instalar en cualquier máquina que utilice pues ese formato, ¿no? Formato WAV. Ya sea en la Yamaha Multi, algo así, Multi 12, algo así. No recuerdo el nombre bien. Para las Alesis. Bueno, para todas las percusiones que carguen ese formato WAV, que lo soporten. Pueden descargar también ese enlace. También lo voy a dejar en la descripción de este video. Para eso sí no las tengo programadas automáticamente. Como para la Roland SPDCX Pro. Para la Roland SPD30. Para la Roland SPDCX esta. El enlace que tienen aquí. Pues bajan ese archivo. Lo ponen en una memoria y lo descargan. Y automáticamente se programan todos los sonidos. A la percusión. Otra cosa que me preguntan. Si ya que estén instalados. Se pueden modificar. Sí, ya que tienes instalados los sonidos, puedes cambiarlos como tú quieras, en el orden que quieras. Puedes cambiarlos en la numeración que quieras, en los bancos que quieras, los puedes cambiar ya con todos los sonidos internos. Algo que sí les voy a decir es que, por ejemplo, si tienen algunos sonidos que les interesen en cualquiera de las máquinas, que los guarden en una memoria, que los hagan backup. Porque cuando instalan los sonidos nuevos, automáticamente pues se borran los demás y ya no quedan ahí. Entonces, les recomiendo que hagan un backup o guarden los sonidos en una memoria para que si los quieren usar en un futuro, pues ahí los tienen y ya pues instalan los sonidos. Así es que vamos con el videito, vamos a mostrar los sonidos que trae esta Roland SPDCX Pro. Ah, no, la Roland SPDCX. Tomen en cuenta que la versión roja también es igual que esta. Puede cargar los sonidos. La única diferencia es que aquella tiene más memoria en vez de esta. Y claro que pueden actualizar también la memoria en esta. Le pueden cambiar la memoria con algo más de memoria, ¿no? Para que cargue más sonidos. Pero yo creo que la que viene aquí interna pues más que suficiente para los sonidos que vamos a cargar. Entonces, vamos a audicionar los sonidos que traemos ahora en la Roland SPDCX. Sí, la Roland SPDCX. Y por supuesto aquí tengo mi pedal aquí abajo. También es el KD7 de la Roland. Que me preguntan que qué pedal uso. Pues es ese pedal que está ahí. Entonces, porque lo voy a estar pegando al bombo. Si se oye pues el bombo, pues es que lo estoy pegando aquí abajito. Entonces, vamos a calar este sonido que viene estilo Bookies también. Está bonito. Ahí está, estilo Bookies, bien, bien bonito que está ese sonido. Los toms que usaban por ahí en los 90s. Tengo aquí otro banco que es acústico. Más sequito. De hecho, aquí tengo este contratiempo que también lo pueden utilizar así como cerrado. Se cierra y se abre. ¿Eh? Bueno,
Bueno, ese es otro banco que tenemos disponible por aquí en la Roland SPSX. Los que saben, los que conocen esta máquina, saben que tienen que pegarle un poquito más duro a los pads que están aquí arriba, a la diferencia de la SPSX Pro, que están más sensibles, que les puedes pegar, están un poquito más, pues más más blanditos, ¿no? En estos están más duros los pads de aquí arriba, que si no le pegas duro, usualmente pues recomiendo que le peguen con esto para que se puedan activar. No, ni así se activan, porque si le pegan pues despacito, pues no los agarra. Entonces ese es el único contra, o no problema, sino es el único detalle que tiene esta máquina, que tienes que pegarle recio a los pads de arriba, pero pues, de todos modos funciona igual. Entonces suena bonito. Entonces ese es otro sonido que tenemos disponible para la Roland SPSX. Descárguenlos, en la descripción de abajo está el enlace de descarga para los que gusten descargarlos. Vamos a calar otro sonido. Está otro sonido como acústico, estilo Brindis. Vamos a calar este otro sonido. Usualmente este sonido que viene son solamente los toms. Para los que tienen su batería acústica y quieren integrar toms electrónicos, pues viene este banco incluido con los toms acústicos aquí abajo y los toms electrónicos aquí arriba. Y acá pues le puse un aro y unos platillos, unos por ahí platillones, y por supuesto este lo pueden utilizar si tienen su batería acústica y quieren implementar los toms electrónicos, pues de esa manera lo pueden hacer. También viene programado el kick. Vamos a otro banco. Este es estilo Temerarios, que como les he dicho, estos samples también vienen programados igual en la Roland SPSX Pro, para que si quieren ordenar aquellos samples para la SPSX Pro, estos sonidos también vienen en aquella máquina. Entonces no se asusten. Ese es otro sonido por ahí que viene programado en la Roland SPSX. No más, qué bonito se oye. Y ahora tenemos otro sonido acústico. Esto lo tengo dividido en pues los contratiempos, uno abierto, uno cerrado, por si lo quieren utilizar como para cumbias. Una tarola acústica, los toms acústicos, ¿no? Y sus respectivos platillos. Entonces podrían usarlo así, una rancherita. De esa manera pueden utilizar estos contratiempos. Es lo bonito que tiene esta Roland SPSX, que puedes programar el contratiempo y se cierre a la vez cuando le pegas al otro contratiempo cerrado. Entonces está chilo esto que tenemos aquí para esta máquina. En este banco pues vienen sonidos para los que tocan percusiones, sonidos como los chimes, la lluvia, claves, el de Santa Claus, cabaza, y bueno, pues en fin, para lo que son las cosas, canciones románticas, pues le pueden integrar eso. Vamos a calar este otro sonido que tenemos por aquí. Aquí tenemos unas congas. Ese es otro banco de congas. Tengan en cuenta que estos sonidos los pueden modificar a su gusto, los pueden
mover para allá para acá ya cuando están instalados. Vamos ahora con otro sonidito. Vamos con este sonido que tengo por aquí. Este sonido lo tengo programado como para los bateristas. Aquí tengo la percusión. Y por supuesto, si tocan con la batería acústica, lo pueden integrar si tocas la percusión con la mano. Y aparte acá arriba pues tienen los toms electrónicos. O sea que ya está dividido este banco para si tú tienes tu batería acústica o otra batería que tengas electrónica, como tú quieras usarla, puedes utilizar este banco con las percusiones, por si tocas también la percusión con la mano izquierda y te avientas unos redoblitos electrónicos, acá ya están programados. Este banco también es igual, nada más porque cambiamos los sonidos, estilo Temerarios, pero también tiene su percusión y su timbal. Este otro sonido que tengo por aquí son los samples que utilicé de mi batería DW, una roja que tengo. Los amplié los sonidos y se los puse aquí a la máquina. También la Roland SPD-SX Pro los trae programados, entonces suena así. Esa es mi batería acústica aquí en la máquina. Aquí tengo otro banco programado de percusiones. Usualmente se lo cambié para los que tocan el lado izquierdo. Lo puse así cerrado de este lado. La percusión aquí. Y por supuesto, las tarolitas, timbales, si también quieren utilizarlo los percusionistas. Lo quitas. Tamboreras electrónicos y sus percusiones, o incluso lo puede usar también el baterista, ¿no? Ahí está, otro sonido perrón. Aquí tengo otro banco programado también con sus timbales. Bien bonitos que se oyen. Con su percusión. Tambores electrónicos también, por si los quieren combinar. Y por supuesto también vienen algunos loops ya programados. Pegamos y se apaga. Y así trae otro banco también de loops. Esos loops los pueden combinar en cualquier kit o preset. Los pueden acomodar el sonido. Por si les gusta ese tipo de loop de cumbia, pues ya lo pueden utilizar también en la máquina. Entonces, tengo otros más. Diferentes loops. Y por supuesto también traemos los Siemens. Dos diferentes sonidos. Ahí vienen combinados tres diferentes sonidos de la PTX8. Siemens. Y aquí tenemos pues los sonidos de la Roland SPD-20, las congas. Con sus bongos. Ahí está otro sonidito. Ahí está otro sonido. Pues esos son los sonidos que trae la Roland SPD-SX. Trae mucho más sonidos todavía. Obvio, no los audicioné todos completos porque nos tomaría todo el video. Pero si les gustan esos sonidos, los pueden descargar en el enlace aquí abajito de la descripción de este video. Si no, les voy a dejar el enlace en el primer comentario
para que lo descarguen de esa manera. Entonces, gracias por ver este video y suscríbanse a mi canal. Los invito a que se sigan suscribiendo a mi canal y den like a este video, compártanlo con sus camaradas. Y por supuesto, gracias por ver mis videos. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, bye.